Jumping the floor, watch how it zooms. My first is deaf when I walk in the room. Carry the tech, yeah, I brought it to school. I've been in the streets and I know all the rules. I carry the heat, yeah, I play with the tools. Even the hey. Es gracioso porque el jueves tenía que haber hecho un sorteo y no hice. Tenía el 28 el sorteo. Durante el streaming de hoy haré el sorteo. A quien le toque le ha tocado. Si no, pues iré saltando. O iré haciendo reloj, ya veré. Y iré contactando con él en privado. ¿Vale? A los que hayan dado retweet al tweet. Y que estén suscritos. O sea, suscritos que estén siguiéndome. ¿Vale? Vale. Voy a probar el Skyopolis. A ver qué tal. Vale. Tiene que estar cargando. Oh. Vale. Partida nueva. O sea, de cero, no sé ni lo que hay que hacer ni nada. Es un pack que es nuevo. Voy a dejar por si tengo que hacer trampas. Stream. Data pack, no sé qué significa. Vale. Ya está bien así. Games rules, nada. El sorteo. Pues durante el streaming, igual aquí dentro de una hora, a las 6. Son las 6, ¿verdad? Van a ser las 6 ya. A las 7, 8, depende. Ya en mitad del streaming. Si no, al final, ya veremos, ¿eh? Si no, no os preocupéis. A quien le toque le mandaré un mensaje por privado por Twitter, ¿vale? O si no, por privado por aquí para el stream. Le mandaré un mensaje y se lo diré, ¿vale? Así que no os preocupéis. Si te toca. Bailey Bob, yo, por cierto, gracias por pasarte, yo te lo envío, no te preocupes. Además, lo que haré es pasar una clave, ¿vale? El Dyson. No sé qué me voy a encontrar en este pack, por cierto. Hace tiempo que no pruebo packs. Voy a dedicarme a probar packs de Minecraft, porque eso es lo que me gusta siempre. Ir probando, toqueteando cosas. Sobre todo liarla un poco. Y esto es como un Skyblock, pero diferente. ¿Sí? Más. ¿Vale? Ok. Me estoy tomando unos caramelos.
Pues si a alguien le interesa. Hostias. Ok. Me estoy tomando estos caramelos verdes. Que son del Lidl. Que van de puta madre para la garganta. Vale, es un 3x3. Oh, man. Vale. Tenemos a Little Bit Agua. Esto está bien. ¡Uy! Tenemos Quest. ¡Oh, de puta madre! ¡Oh! Este mod quiero probarlo. Este modpack quería probarlo. El Creating Some Things. ¡Uy! Se ve que este es complicadete, ¿eh? ¿Dónde empieza, tío? No sé ni dónde empieza esto. Creo que empieza aquí. O por aquí. Aquí creo que empieza. Bueno, primero vamos a hacer los basics. Que te dice thanks for reward. Vale. Ok. Vale, ok. Que aquí dándole al botón de que está hecho. Ok. Ok. Vale, hay ítems raros en la shop. Ok. Luego hay más cositas, ok. ¿De qué? Ok. Vale, tengo tres monedas ya. Pellets. Pegan me obtain, shift, right click. Vale, ok. Y hay que conseguir 4, como mínimo, ok. ¿Y esto? Break living roots, blocking under your island. Bueno, para que solo yo quiero coger uno. Okay. Vale. No, mierda. Ya tengo lo que me pedían. Más roots. Vale, quiero una forma de salir rápido de aquí. Okay. Vale, ahora que te dice. You can craft it from living roots. Okay. 4, ok. Y esto. Con 4 pellets, ok. Es como el que yo pensaba, ¿no? Vale. Crece así, vale. Uf. Vale, y luego los pellets hace con esto. Hacemos así y boom. Storage. ¿Cuántos? Un log solo, okay. No he mirado los mods que hay, no he mirado, no sé qué mods hay ahora mismo. Espérate, dame un segundo, deja de mirarlo rápido. Vale. El Botania. Mierda. Ah, mira, el Create, este quiero probarlo, este es nuevo. Este es alguien que ha hecho un de esto que es nuevo. Esto está bien. Lagazo, vale. Cyclic, vale. El Immersive, ok. El de los cofres, el Iron Chest. Vale, el mecanismo, ok. Este. El Sky Bucket. Ok. Uy, son como monedas, ¿no? Ok, 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 ok. El Pumps Harvester, el Pneumatic. Que este Pneumatic me preocupa, ¿eh? El Powa. El Quark, ok. El Rats.
Uy, este quiero probarlo bien. Lo he probado por encima, este, el Rats. Hombre, y el Refine de estoraje, menos mal que hay uno de estoraje grande. Si no, me he pegado un tiro en la cara. Además es el de colores. Puf. Este es el largo, entonces. Vale, está bien. Eso está bien. ¡Hostia! Tenemos el de las bis. Thermal series. Vale, también tenemos el Storage Drawers. Ok. Y el Thermal Series. Es como si fuera un externa. El Thermal, pero no, sin ser el Thermal. Sin ser el Thermal. Eso está bien. Ok. Vale, eso está bien, me gusta. Me han puesto buenos packs. Si hago así, no vale. Vale, si hago así. Parece, ¿eh? Parece, ¿no? Types. Ah, qué grande. Vale. Ah, mira, aquí te enseñan. Ok. Solar reflector. Ok. Esto no me lo esperaba yo, esto. Vale. O sea que hay que conseguir lo primero es lava, ¿no? Vale, el vending machine. Cobblestone. Y una crafting table. Okay. Bueno, lo primero que hay que hacer es que hacer el puto árbol de los cojones. La espalda no funciona esto, ¿eh? Ojo, como tenga que. Madre mía, me voy a pegar un tiro en la cara, verás. Ya lo que hago es twerking, no funciona. ¿Por qué no creces? Por fin. What the fuck? ¿Por qué crece uno grande? ¿Por eso? ¿En serio? Espérate, tengo un excavation. Dime que sí, por favor, ¿eh? No tengo un excavation, tío. Me toca uno grande, tío. No me jodas, tío. Uy, mire, me da una manzana y todo. Vale, así conseguimos water y así es como conseguimos. Okay. Hola gente, buenas tardes. Estoy jugando a un pack nuevo, no sé ni qué tengo que hacer ni nada, así que no tengo ni puta idea. No sé si expandirme, que sí creo que me voy a expandir con él. No tenemos el Tinkers, ¿verdad? No, vale. Thank you.
Vale, ahora vamos a expandir esto un poquito. Luego ya bajaré. Bueno, aquí ya baja un punto. Como tenemos aquí agua, nos dan, al empezar nos dan agua, eso está bien. En otro orden de cosas, sacaremos más, ¿eh? Así podemos sacar más piedra. Vale. What the fuck? No llego. No. Con las manos, o sea, bueno. Como estoy yo solo. Aquí a mi play every day. Pues sí que es el árbol grande, tú. He tenido suerte en ese aspecto. Lo malo de esto es que si quiero sacar más agua, no podré sacar más agua. Vale, que hay dentro. Pero no sé qué en los objetos, ¿eh? Eso va a ser un problema. Vale. A ver, ¿qué me piden más? Vamos a seguir haciendo. Este reward, vale. La vending machine, vamos a hacerla. Que es piedra, 8 de piedra con la crafting. Que aquí nos dan monedas y es por algo. Así que vamos a hacer caso al juego. Vale. Quedará flotando. Vale, no pasa nada. Vale, puedo comprar una cama. Vale, ok, ok, ok. Solar cooker. Vale, air chair. Joder, ok. ¿Cómo tiramos esto para abajo? ¿No se puede ir para abajo? No se puede ir para abajo, ¿no? No se puede tirar, tío. Bueno, por lo menos tenemos comida. ¿Vale? Baked potatoes. Si nos faltan algún punto. No se puede cambiar el trade, tío. Es raro. Vale. Okay. Tengo que comprar estas tres cosas. Son 15 en total, de pasta. Ok. Para seguir avanzando, ¿eh? ¿Sigamos F7? Ah, sí, sí que sale. Ahí pueden spawnar bichos. Puede ser. Voy a hacerme un hacha.
No sé hacerme tronquitos de mierda. Vale, que hay árboles, eso está bien. Sí, sí, se monta por eso solo, vale. Bueno, no está mal. Como primer contacto está bien. Ah, mira, salen palitos también. Okay, okay. Vale. De aquí también podemos sacar. Ah, de aquí también te podemos sacar. Vale. Es que no quiero desaparecer, que me desaparezca el verdín este. Vamos a intentar bajar el verde este. Eso es una putada, ¿eh? No me gusta esto. Pero bueno, pasa nada. No pasa nada porque ahora cogemos. Hagamos más piedra. Coge la piedra, gracias. Las monedas estas las guardamos. No en la matching, gracias. Sacamos más piedra. Ah, no se puede hacer un... Vale, vale, hostias. Vale. Hostia, qué putada. Hostil. 30 blocks away from where hanging out, ok. 30 bloques. Wooden plate. Hostias, vale, vale, vale. El caldurón. Venga, vamos a hacer caso al maldito juego y vamos a ir sacando cosas. Caldurón. Boom. Boom. Venga. ¿Qué más? Clay, ¿no podemos sacar clay? Desde el caldurón, eso es. Dirty mulch. Ojo, eh. Tenemos el automated. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ah, vale, necesitamos ir por aquí. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Composter. Porque te da mucha madera, ¿eh? No quiero hacerla toda porque quiero saber qué más puedo hacer. Composter, venga. Oye, he cogido. He ido avanzando sin que me preguntaran, ¿eh? Vale. Vale, espérate. Esto me ha decidido claro. Words como el bone meal, ok. Ah, ok.
Vale, voy a intentar a ver si me sale esto. Vamos a bajar esto por aquí. Vale. Otra planta aquí. ¡No! ¡Adiós, flor! No tengo suerte, eh. Mira, ahí está. Vale. Ah, hay que conseguir todas. Ok. Vale. Organic water, eh. Ojo. Vale. Chest. Más NTV, ¿qué es esto? Oh, que tenía. Ok. Vale. O sea, es un chest que iba con recompensas dentro. Vale. Ok, vale. Good and tal. Vamos a ir por este lado. Venga. Oak. Necesito Oak Shores. No quiero perderlos. Todo lo demás, mira, eso es lo que te digo. Esto también para adentro. Todo esto para adentro. No quiero perderlo por si acaso. No, esto me lo voy a quedar. Esto también para adentro. Y thanks for the lowling, tal, no sé qué. Venga. Vamos a seguir dándole al twerking. Que por cierto. Claro, es que he puesto este. Y es un poco. Este. Vale, este me gusta más. Wooden plate. ¿Cómo se hace esto? Ah, plate, es verdad. Lo vamos a ir por ahí también. ¿No se puede hacer así? Hay que hacerlo así, sí o sí. Wooden lamp. Ojo, eh. Ok, se puede quemar el solo. Más less dangerous. Toma, hace gracia, ¿eh? Ahí tenemos el fornazo normal. Estamos andando gratis, ¿no? Entonces tendré que quemar. Vamos a ver. Es que lo sabía yo. Hay que hacer tinicoal. Ay, me han dado tinicoal directamente. Okay. Set me free. ¿Y esto qué es? Can be placed in to create in light. Ok. Esto es nuevo para mí, ¿eh? No sé cómo serán estas lámparas. Hay que hacer estos.
7, no, no, un poquito más. 8, vale. Si hacemos mierda. Mete 4. Son 4 blades, eh. Cuánta madera, eh. Claro, porque son. Hostias, es que es mucha madera, eh. Ok. Son lámparas de madera. Que esto se supone que si se mo... no se... da igual que se mojen, ¿no? A ver. Wooden utilities. Okay. Crossoto Oil. Vale, ya tenemos 12, ¿eh? Uy, nos estamos acercando, ¿eh? Esto lo puedo plantar por aquí. ¿Luego puedo recogerlo o se rompe? O sea, se puede. Ok. Eso quiere decir que si yo planto este... Ah, no se puede plantar. No se puede poner. Ah. Ok, ok, ok. Entonces si yo pongo aquí... Ilumina. Vale, 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 vale. Sí o sí. Ok, ok, ok. Tío, pues es más chungo de lo que parece, ¿eh? El puto juego. No quiero perder estas cosas. Vale. Este lado ya lo hemos acabado. Chestos, venga. Chest, ¿qué tal más chest? Ok. Wooden Hopper. Ah, que se puede hacer un Wooden Hopper directamente, ok. Pues cogemos el Wooden que tenemos aquí, ¿no? ¿Estamos? Lo aprovechamos, algo así. Basic Automation. Runner base, open crate. Water on top, eh. Vale, vale, vale. Wooden bars, joder. ¿Cuántas cosas tú? Pues hacer este, ok. Ah, y te deja recoger estos. Y entonces ya empezar a hacer esto con Flint. Vale, 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 vale. Joder, qué complicado esto, eh. Saco, okay. Just flare items. Item trash, vale. Drawer, evidentemente. Backpack. Workbench. Ah, mira, este es el que guarda los ítems. Vale, ese me gusta. Te va a hacer todos los picos. Y me da 5. Vale, ok. Vale, pues ahora hacemos esto. Okay.
¿No puedo subir por aquí? Vale. Solo he hecho una subida. Bueno, dos. Pero por ese lado no puedo subir porque está la... Vale, cogemos esto. A ver, ¿cómo se hace esto? Ok. O sea, si yo tiro pellets. Hostia, qué bueno. Hola, tío. ¿Y esto? ¿Qué nivel, no? ¡Qué guapo! Vale, ¿y con esto qué hacemos? Ah, la música Cobblestone. Ok. Bueno, no sé cuánto me ha dado. Bueno. Dirty Mulch. ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿hay una forma de hacerlo? What? Me he perdido en algo. Vale. No sale. Okay. Cabrones, ¿sabes? Me quieren hacerme la tuerca, ¿sabes? Los cabrones, hijos de puta. Vais a hacer a mí la tuerca lo que yo te diga. Vale, con esto hacemos tierra. Ok. O sea, puedo generar tierra. Esto está bien, ¿eh? Es original, cuanto menos, Hay que hacer 8, muy bien. Ningún problema. Ay, me dan un cofre, ok. Estoy por poner el cofre por el otro lado, porque si no, me queda así despacio. Ok. Un montón de comida, ¿no? Vale, o sea, ahí, si ponemos esto aquí. ¿No? No tengo ni idea, ¿eh? Es que no tengo ni idea. Ah, vale, es un... Vale. Ah, ok. Vale. Bucket. Vamos a hacer un bucket de estos, ¿no? Vale, estoy consiguiendo... ¡No! No, Dark Evil, no. Lo están mirando, lo del Dark Stone. Lo del Stone Blocks, pero. Es que otra vez lo mismo. Ya he dicho, me voy a meter en otro lado. Ahí, porque se me ha ido la cabeza. Esto se llama. Lo pone ahí en el título del. De esto. Stone. No.
Sky... no me acuerdo cómo se llama. Sky Police. Este es random, este te va a gustar. Pero me parece que no lo tengo puesto, creo. Para jugar con más gente, espérate. Ok. Vale, ya tenemos 15. Dice que compremos este. Compramos esto. Y compramos esto. Y ahora nos ha dejado esto. No sé, estoy improvisando, por cierto. Sí, no, yo tampoco. Son mods que tampoco conozco yo, Mira, me ha estado haciendo jugar con el... con el Wooden... no sé qué. ¿Cómo se llama este? El Cube... no sé qué. Just Sky, supongo que será. Luego este, que sería el VM, que es el Vending Machine. Luego tenemos este, que es el del Water Strainer. Caldurón. El Caldurón... es que me he cambiado hasta los crafteos del... madre mía, es que es una... Y aquí te dice Types. Que Types son... ojo lo que se puede hacer, mira. Puedes hacer esto, ¿sí? Para generar Cobblestone. Y te dices, vale. Pero puedes generar esta, esto, esto, esto y esto aquí. ¿Qué dices tú? ¿Qué está pasando? Solar Cooker. ¿Qué dices tú? ¿Qué coño es esto? Ni puta idea. Headstone. Que tú puedes poner lava, agua por aquí y va generando piedra. Creo. No lo tengo muy claro, ¿eh? Pero genera todo este tipo de piedra. Aquí. Ojo, ¿eh? Luego tenemos esta, que no sé qué coño es. Luego tenemos Gen Basalt, que esto es poniendo algo ahí abajo, que no sé qué coño es. Tenemos el Assembler, o sea que hay que usar el Pneumatic. Y el Straining Rat. Garbage in Darkness. Para que veas. Esto va a ser un follón que te cagas. ¿Son generadores de...? Ah, sí, son generadores normales. Pues ni puta idea. Yo nada más sabía hacer el... Vale, entonces esto me dice que con esto... ah, no, vale. Ya me equivoco. Con esto y esto. Vale. Uno. Uno. Yo. Dos. Vale, tenemos charcoal. Dice que yo tengo que cargar la vending esto. Ah, no, que ya está cargado. Ok. Vale, tenemos estas mierdas. Vale, tenemos para comprar anti tal. Anti-gravity, ignore gravity and walk on air. What? Son 20 solo. What the fuck? ¿Se pueden repetir? ¿Hay misiones repetibles? Porque si hay misiones repetibles... No hay tanto, no hay tantas cosas, ¿eh? Hay granite, void stone, looting portal, rabbits, netherite v-spawn, diamond v-spawn, ojo, ¿eh? O sea, esto tengo que sacarlo para sacar diamantes y cosas, tú, joder. Aquanum helmet, madre mía, pégate un tiro en la cara, por favor, gracias. Slow falling effect. Bueno, si tienes el anillo de flotar, pues ya te da. Esto es solo un pepo, ¿no? Pero. Está bien, ¿no? Este. Y se supone que si yo planto aquí.
Yo planto aquí esto. Esto genera el compresor. Se está descargando, ¿no? Que se está descargando. Yo no quiero que se me descargue, tío. Al revés, yo quiero que se me cargue. Tú. Le presiona a esto, claro. No sé si, a esto. Lo sé. Pero es que como no está acá, como no tiene presión. Claro, como esta máquina no tiene presión ahora mismo, pues no se carga. Se descarga. ¿Me voy a meter otro? Tío, deja de descargarte, hermano. Que si no, luego no podré pedir nada. Vale. Disclaimer. Esto está bien. ¿Esto qué es? ¿Para cambiar mi lista? ¿O hacerla más grande? No entiendo nada. ¿Pero para qué? Porque la máquina esta tiene cosas. Joder, qué follón. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Está conectado esto, ¿no? Es que esto suena que va a petar, ¿sabes? Joder, qué puto susto me ha pegado. Sí, ha petado al final. Mucha mierda, gracias, tío. Ok. A ver, aquí tenemos comida. Qué susto me ha pegado, tío. Ay, qué susto me ha pegado. Vaya. Puto amo, Vale, tengo más packs, Voy a probar, por cierto. Tú, Dark, ¿quieres que pruebe algún otro? Ah, eso te sacan moneditas, pues sacarlas aquí, tío. ¿Vale? Súper fácil, tío. Y se supone que para sacar moneditas tiene que haber algún sitio en plan rollo para sacar un montón de moneditas, tío, o algo así. Seguro. Esto no. Seguro, seguramente hay algún sitio que dices repetible. Y si no, me pego un tiro en la cara y ya está. Eso es tu problema. ¿Visto fácil? Ya tengo otra manera. Solar Cooker, Esto está bien. Esto habría que probarlo. Y por 3, pues también lo tienes. No, pero esto es lo chulo, es crafteado. Y luego esto, tío. Ah. Fluid Duplicato Token, ok. Sí, tengo una especie de apuestas que está aquí. Feeling lucky. Pero básicamente estoy probando packs, o sea, no te rayes. Vale. ¿Algún otro pack? Dale, tú que has probado packs, que seguramente has probado tantos como yo. ¿Tienes alguna idea de algún otro pack? Mira, he visto uno. Ah, te digo, vale.
Yo mientras te voy diciendo, he visto uno que se llama Craft to Exile. Y hay dos: el Dissonance y el Harmony. Que te pegas un tiro en la cara. Porque yo he probado y dices, hermano, te pegas un tiro en la cara. ¿Te duermes? ¿Por qué? El que tiene más actualizaciones del final, por lo menos, es el Harmony. Voy a probarlo. Voy a quitar el título de este. Pero, Vale, eso es el que está jugando seguramente. Y el University. Ah. Pero es en plan. A ver. El Pog University. Ah, no. Un estable, Infinity, Ultimate, Mage Preset, Vanilla y Ultimate, Continuous Preset, Unleashed, Academy, pero el University. Están todos. Lo he lanzado, ¿no? No sé si lo he lanzado. ¿No los tiene? O sea que hay que bajarse el... Sí o sí, el lanzador del FTB. Dame un segundo. Pues no lo tienen, ¿eh? Vale, mira. ¿Cómo suena esto, eh? Me voy a volver loco. Espérate, voy a quitar la música esta. Esta es la música del pack, ¿eh? No voy a quitar. ¿Sabes qué te digo? No lo voy a quitar. A ver, ¿dónde está? Aquí.
A ver si carga. ¿Tú lo has visto este Dark? Te vas a quedar loco, ¿eh? Vas a decir que... What the fuck? New World. Vamos a poner que sí. Venga, quédate. No sé, yo lo doy así, default. Lo que toque. Ay, no le he cambiado el nombre. Que siempre pongo dos nombres distintos. Vale, bueno. Vale, esto ya me lo está creando. Ok. Esto está bien, ¿eh? Esto está chulo, ¿eh? Ascendant Champion, what the fuck? What? What? O sea, ya, nada más empezar tienes que elegir qué quieres. Okay. Vale, es para llevar eso. Guardián, vale. Pathfinder y Assassin. Elementalista. Y este sería como el fácil, ¿no? Vale, ok. Me elijo a mí mismo. Ascendant. Ok. Vale, se puede jugar con gente. Eso está bien. Overall. Open. Flame Attribute, Water Attribute. Hostia. Okay. Vale, parece que esto es... Vale, es un mundo normal. ¿Tengo mapa? Tengo mapa. Okay. ¿No puedo mover? No puedo mover. Okay. Vale, ok. Es grande, ¿eh? Bueno, tengo minimapa ahí a la izquierda, eso está bien. Ah, mira, ahí tengo. Dice Marcus Drip nivel 1, ¿eh? 25, que no sé qué significa 25. Okay. Esto significa que está este. Vale. Favor. You're blessed. Character. What the fuck? Okay. Bien, esto me gusta, ¿eh? Ojo, hay que decirlo, ¿eh? Vale. Skill trees, ¿vale? Ah, esto si quieres. Vale. Eso depende de lo que elijas, ¿no? Ok. Si eliges Holy. Ah, vale. Uf, vale, oh, joder. Vale, joder. Tengo 2 puntos, no tengo que malgastarlos, Fireball, ok. Nature. Poison, vale. Esto siempre me ha gustado a mí. El veneno siempre ha sido mi tal Thunder Spear. Thunder Storm. El Thunder también me ha gustado. El Ice, que mola mucho. Mucha gente lo ha cogido. No sé cómo se lanzan hechizos. Tengo ni puta idea. El bárbaro, ¿no? Supongo es este. Heavy Strike. Y esta, ¿eh? Natura tal, tal. Gorgons.
Vale. Skyrally. Tiene pinta de esto de volverse muy loco, ¿eh? Holy Flower. Bravery, Purifiers. Trickery. Holy Freeze. Improve Auras. Healing Aura. Ah, me puedo meter una aura de... Esta. Esta está guapo, ¿eh? Mira, mira. Este se llama... Craft of Exile Harmony. Este es el Harmony. Es la H. Tienes talentos. Me estás comentando, hermano. Ok. Extra mana, extra health, wisdom. No, pero esto está bien, ¿eh? Esto si soy ranger, si eres mágico. Spell magic. Physical damage, extra armor. Entonces puedes ir por aquí. Health regen, apliques, tu mana regen. Esto está bien, ¿ves? Te vuelves como alguien físico. Y luego tienes extra. Te puedes volver súper poderoso. Path of Exile, sí, tal cual. No sé si has jugado el Path of Exile. Hola, pero esto es una locura, ¿eh? Vale, yo, por lo que yo sé, hay que recomendar pillar primero vida. Vale, es lo primero que hay que pillar siempre aquí. En este pack, sobre todo. Y entonces aquí irte donde te apetezca realmente. Yo creo que me iría. Al de las auras, supongo. O al de las auras. O al del hielo que te puedes curar tú solo. No, no quiero. Luego está el del Fire, pero bueno, el del Fire tiene pinta de liarla muy vasto, ¿eh? Combustion. Madre mía. Mana Flower. Ring of Fire. Madre mía. Oh. Joder, tiene buena pinta, ¿eh? El de fuego tiene muy buena pinta, tengo que decirlo. El del hielo también. Porque esto lo ralentí. Me gusta el hielo. Voy a coger el hielo. Sí, pero luego esto, ¿cómo se usa? No tengo maná, ¿no? Ahora mismo. Supongo que necesito un arma. Es como jugar a Minecraft normal, pero con skills. No, 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 esto es más duro, ¿eh? Porque hay que hacer cosas de aventura y además hay que meterse en sitios y hay que hacer cosas chungas. Por lo que he leído, ¿eh? Y tiene pinta de ser chunguito. Eso está bien. Este para jugar en un servidor me gusta, ¿eh? Y para jugar con gente, en plan... Cada uno con su personaje... Especializaciones... ¡Ojo! Ok. No, 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 no es solo subiendo de experiencia. Me parece que no. O sí, yo qué sé, no tengo idea. Pero me parece que solo con granjas de experiencia no, no te sale. Porque tienes que conseguir matar. O sea, el loot. Por aquí te puedes craftear cosas, pero tienes que subir niveles también, claro. Pregunta importante. ¿Tiene el excavation? No tiene excavation. No pasa nada. No pasa nada. Buen intento. Tenía que intentarlo. Vamos a intentar hacer alguna arma, a ver qué pasa. A ver cuántos mods hay.
Vale, hay unos cuantos, ¿eh? 10 páginas son unas cuantas, ¿eh? Y encima los iconos son chiquititos, ¿eh? Better Nether. Adorn, ¿vale? Ok. ¡Hostias! Age of Exile, mira, aquí lo tienes. Tienes que ir matando bichos para sacar esto. O sea, para looting, básicamente. Esto para un server estaría muy guapo, ¿eh? Por eso lo digo. Y encima la música. Escucha la música, ¿eh? Está guapo. Luego tenemos Better End, ok. Se llama Craft to Exile. Y entre aclarados es Harmony, porque el Harmony es el que están actualizando. Es el que supongo que la gente más juega. Ojo, que seguramente también tiene pack, o sea, tiene servidores online, ¿eh? De estos. Este tiene buena pinta, ¿eh? Tengo que decirlo, ¿eh? Dissonance no, el otro. El Dissonance no, el Harmony. El Dissonance es más antiguo. Es mucho más antiguo. Vale, ok. Ok, estoy viendo una estructura bastante bonita. Esto es de... Me puedo hacer una espada, ¿no? Vale, okay. Level 1 a 5, ¿eh? Ojo. A ver. Ah, mira, me lo han dado con este ataque. Ok. Shocked. A ver. No sé si los... Voy a intentar atacar los cerdos. El librito, anda, qué librito. Ah, esto es la vida que tienen. Hostia, qué guapo, ok. Si es que me dice que te tengo que matar. Ah, vale. Ah. First Edition. Ok. Ok. Madre mía. Vale. Buah, pues esto tiene pinta de ser chungo, ¿eh? Hacer un servidor de esto va a ser muy divertido. Vale, vale. How to get a spell. Vale. How to use a spell. Ah, con la R. Ah, ok, además lo pone ahí abajo. Soy gilipollas también. Ok, ok. A ver. Claro, yo tengo maná ahora. Y lo ralentizo. Quiero matarlo con magia. Pues nada, tío.
Vale, ok. ¿Dónde vas? Vale, subí de nivel. Ah, no, pero no subió ningún nivel. Qué complicado es esto. Ok. Tengo que seguir leyendo, ¿verdad? Vale, ahora ya sabemos cómo se usan magias. Gears. Normal gear. Ok. Unique gear. Ok. Ok, esto es fácil. Ok, esto se entiende. What? Necesitas 1, 2, 3, 4 bloques. Y esto no sé qué es. Ah, bone, ok. Ah, mira, ok. Tienes que plantarlo ahí. Ok. Vale. Importan ítems. Identifitomes. Ok. Hay que explorar. Sí, es. Hay que explorar sí o sí. Vale. Este apuntamos, ¿eh? Craft of Harmony. O sea, Craft of Exile Harmony. Este me gusta, ¿eh? Este me gusta mucho, ¿eh? O sea, incluso para hacer serie larga, ¿eh? Be warned. Enemy levels. Ok. Rarities. Green. Vale. Ghost to green, gray. No, gray, green, yellow. Okay. Elementals, ¿vale? Okay. Vale, esto es importante, ¿eh? O sea, tengo que ponerme. A ver, vamos a ver. Claro, estos son grises, ok. Y tienen 16 de vida, que es muy poco. ¡Pum! Toma. En toda la cara. Vale, ¿y cómo se sube nivel? Es lo que me gustaría saber a mí. Ah, ¿qué te dice? Spice Trap. Claro, esto es para hacer en plan cutre. En plan. Oh. Vale. Vale, cofre random. Okay. Wither, hay que matar al Wither. Para conseguir esencias de estas, hay que matar 10 zombies flame, 10 esqueletos flame y 10 arañas flame. Ah, y te dan estas cosas. Vale, entonces yo pongo Age. Vale. Ok. No, antes he leído que habían cosas para reparar. Vale, hay que matar esqueletos. Okay. O sea, ahora puedo ir normal, ¿no? Oh, ok. Y esto tiene pinta de ser chungo, ¿no? Esto es un aldeano. Es que voy acojonado, no voy a mentir, ¿eh? Vale, da igual, me voy para arriba. Madre morra, avisado que das. Okay. O sea, esto es una mazmorra. Okay. Y se hace de noche, estupendo. Yo aquí leyendo mierdas y se hace de noche, estupendo, fenomenal. Genial. A ver.
El mote está guapo, me gusta, ¿eh? Lo que voy leyendo me gusta. Luego tienes el árbol de talentos este, que te pegas un tiro en la cara. I can only start. Solo se puede empezar por un lado. Vale. Entonces, si quiero empezar, puedo empezar por este, ¿no? Extra dodge, magical shield, spell damage. Hombre, yo creo que me iría por aquí. Extra health, poison resistant, light resistant, extra light. No. Pero esto sí. Vale, tiene pinta de ser complicado, eso está claro. ¿Qué me estás comentando, loco? Y empieza el Crimson. Cojo un árbol, corre. ¿Qué me estás comentando? Vale. O sea, hay noches de Crimson. Vale, o sea, de noche esto se vuelve una puta locura. Estupendo. Ah, que no me disparen. Como me disparen, me tiran, ¿eh? Oh, que se pegan entre ellos, ¿eh? Hostia. Qué chungo, tío. ¿Qué me estás comentando, tío? Hola. Hay F7, hay F7. Vale, joder. ¿De qué mod es este? Rápido. Companion. ¿What? ¿Qué es este? Companion, vale. Gracias. ¿Aquí qué hay? Ah, mira, te puedes sentar en plan relaxing, ¿no? En plan de la tienda. No te notes materials. ¿Cómo que no? Estás comentando, ¿cómo que no? Ah, lol, ok. Madre mía. ¡Hay un montón de vida! ¡Qué susto me ha pegado! ¿Qué me estás comentando, tío? ¿Un Terra Slime? ¿Qué es esto, loco? ¿Qué locura es esta? What the fuck? Lo que me ha quitado. ¡Oh! ¡Para tu casa! ¡Ah! Me siento más seguro. A ver, dices, tío, qué locura es esta, loco. What the fuck. ¡Qué locura es esto! Ok. ¡Ah! ¡No! Me voy a morir. Ah,
pues mete la lanza esta. Esto es un huevo, tío. Que me estás comentando todo lo que me sigue, tío. Que locura es esta, tío. Me va a morir. No me digas que hay tiburones. Me estás comentando, ¿no? Vale, o sea, hay que... ¿Pero por qué hay tantos slimes? What the fuck. Bueno, o sea, era buena idea, lo de la vida. Joder. Le quito uno. No. Tira para allá, corre. ¡Oh! Más muerto que muerto. Hala, tío, que complejo. Ah, pero recibo. O sea, no pierdo nada. Ah, no pierdo lo del cinturón. Ok, ok, ok. Vale, 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 vale. Es bueno saberlo, es bueno saberlo, ¿eh? Pero, tío, esto es súper chungo, ¿no? O sea, esto es. Esto es súper chungo, básicamente. Vale, ok. Craft to Exile. Este me gusta, ¿eh? Este me ha gustado. ¡Ay! ¿Qué más? ¿Qué me habías dicho? El FTB. Voy a buscar FTB. No, pero es el Overwolf. Si te bajas el FTB, te hacen bajarte el Wolf. Bueno, no sé, vamos a intentarlo. A ver qué pasa. Tururu, tururu. Ah, ¿qué tienes? Ok. Vale, o sea, el... Ok. Ah, que aquí hay más cosas dentro. Ok. 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 Todos van por el Overwolf este, que no sé qué es. Pero vale. University. Endeavor. Omnia. Estos son los nuevos, ¿no? ¿Qué versión quiero? La última, ¿no? No sé. Ok.
acceso. Madre mía, tiene un montón de cosas este pack, ¿no? Casting, Magic, Learning Advanced, tal, no sé qué, boom. Oh, me está petando todo, ¿eh? Hostias. No, tengo que darle al... No, minúsculas. Vale. Esto es carta. ¿Qué es esto, tío? Entiendo los riesgos. Jugar. Claro, es que los dos lanzan de javas distintos. Ok. Pero bueno, pasa nada. FTB University. A ver. Voy a probarlo. A ver qué cuece. ¿Porque cuece o enriquece? Bueno, eso es diferente, ¿eh? Pa 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 pa. Parara, para pa pa. Modpacks, Learning Advanced, Omnia Generic Pack, Endeavor, All Proposed Modpack, Academy, is a modpack for beginners. Esto está bien. O sea, yo me he metido directamente en University. Allá lo loco. El lanzador este es un poco raro, ¿eh? Tengo que decirlo. Vale. ¿No le he lanzado? Ah, sí. Joder, sí que está tardando en lanzarlo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Voy a poner música. Mientras, lo que voy a hacer es el sorteo. Venga, voy a hacer el sorteo mientras. Estáis dos aquí, pero da igual. Mario Mac Primo, buenas tardes. No, Twitch no, Twitter. Gracias. Gracias. No lo he dicho por Twitter, es verdad que estoy por aquí. No pasa nada. Todo spameo en mi canal, ¿sabes? Madre mía. Mi feed es todo spameo. Empezar y yo. Muy buenas. Creo que empezaré a borrar el spameo este barato que tengo aquí. A ver, voy a coger el este.
55 personas han hecho retweet. Okay. Vale, cogemos este. Y ahora vamos a sorteos. No conecta con nada. Retweets. URL. Cincuenta y cinco participantes. ¿Cómo coño lo hago? Solo quiero poner esta ventana. Iré mirando y a quien le toque, pues... Se lo mandaré por Twitter, ¿vale? Porque lo estaba haciendo por Twitter. Todos estos participantes. Eso que ya está. Ahí está el sorteo, ¿eh? Dame un segundito. Esto se escucha muy fuerte. Ahora. Vale. Pop. Está el sorteo, ¿eh? Voy a darle ya que le dé, ¿eh? Estos son todos los participantes. Que yo supongo que de la gente que está aquí, todos me estáis siguiendo aquí también. Así que mucha suerte, ¿eh? No me jodas, tío. A Tonacho. Tonacho ya lo tiene. Vamos a reemplazar. Motivo. No, es que no me lo puedo creer. A ver, si no Darkfire, ¿vale? Darkfire, voy a hablar contigo, Darkfire. Ay, Dios mío. Le ha salido Tonacho, no entiendo por qué. Ay, qué bueno. Esto me ha hecho gracia, ¿eh? Ha salido Tonacho, tío. Qué fuerte, tío. Ah, qué bueno. Eso lo voy a decir. Ay, qué bueno. Yo se lo digo.
Yo tengo aquí a quién es el siguiente, ¿vale? Si no, haré un reemplazo, ¿vale? Y a quien le toque. Pero bueno. Entonces, ¿cómo voy a ponerlo? Voy a hacer una foto de esto. No, no. No puede ser, tío. Es que no me lo puedo puto creer, tío. No me lo fucking creo, tío. O sea, esto es mala suerte, ¿eh? Ah, oh, qué grande. Espérate, que me ha hecho algo. Estaba a punto de poner yo eso. ¿Te imaginas que le toca a tu Nacho? Tal cual. Qué grande, tío. Y luego el otro era. De Darkfire. Joder, qué nombre más chungo tiene. A quitarlo del fijado. Es que es fuerte, tío. Mira que es mala suerte, ¿eh? Ha hecho mucha gracia. Se lo está escribiendo al siguiente, ¿eh? Ya encontré una mazmorra. Vaya, vale, Dark. ¿Dark eres tú? ¿Dark Killer? Pues le ha tocado uno que se llama Dark. Mira, pues mira qué suerte. Tienes mala suerte, Dark. Ya te lo digo ahora. Me ha hecho mucha gracia. Está bien, esto me gusta, ¿eh?
Pues ya está. Ya he repartido. Mira, estoy puesto. Tengo puesto el. Vamos a ver. ¡Qué grande está esto! Tengo puesto este. Vamos a cambiar esto primero. Gracias. Fancy. Ah, te digo el motopack. Mira, tengo puesto este, bro. Ahí encima de mi. De donde está mi. De esto está el. Single player y demás. What? Ok. Ponemos siempre que sí, ¿vale? Siempre hay que participar en estas cosas. No seáis capullos. Y vamos a meterle, vamos a meterle. He acertado con los spawners, son una locura. Vale, tío. ¿Qué pasa con los spawners? He hecho con el juego ese, ¿eh? Pero tiene pinta de estar guapo, tío. Tiene pinta de estar. Pepino as fuck. Te salen oleadas. Ok. Te tiran ítems. Eso es importante. Permitir redes, por favor, gracias. Mira, ya han salido. ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Getting started again. Introduction again. A ver, vamos a verlo. Yo voy a mirar directamente la página. Son 51 páginas de mods, que eso ya es bastante. Está bien, eso me gusta. Yo primero lo que hago es mirar siempre los mods que son. ¿Vale? Rockery. Apilator Joystick. Para aprender de mods, ¿vale? Pues si queréis le doy a esto. Blood Magic, bien. Botania, como siempre. Qué poco me gusta la botania. Yo siempre lo diré. Cada vez que salga un mod, un pack, que salga el. Te recomiendo hacer caso al libro. Este pack es bueno, tiene un poco de todo. Ya sé que tiene un poco de todo, ya me lo imagino, ¿eh? Pero. Cada vez que salga el Botania, voy a decir siempre lo mismo. Me parece una chusta el Botania. O sea, está muy bonito, es precioso, pero es que. Están todos los putos packs, tío, me pone nervioso. El Chisel, ¿vale? Vale, Chisen. Dark Utilities, Enderio. Pero yo sé utilizar todos estos. Hay cosas que ya sé. Vale, en Enderio, pero con el Thaumcraft. En Boardman Tech también es usarlo. El Extra Shell es del otro. Extra Utilities, bien. El Generators. Flowers. Mira, el Ferdinand Flowers, este es el único que vamos a usar. Forestry también. Sí que estos son súper simples de usar, son súper fáciles. Luego este me mola mucho, el Gen Industry. Immersive Engineering, bien. La verdad es que la música esta me está poniendo nervioso, ¿eh? Todo tengo que decirlo, ¿eh? Pues como el Thaumcraft cuando salió. No, el Thaumcraft, pero ves, de los de magia, el Botania no me gusta, pero el Thaumcraft sí. Me parece interactivo. El Botania me parece una chusta porque son las putas flores y solo se pueden meter en tierra, tío. Y me pone nervioso. El Thaumcraft no. El Thaumcraft es normal, pero tienes el cristal, no sé qué. Bueno, sí, trabas, lo típico, pero está bien. El Interaction Dynamics me gusta. Eso está guay. Vale, Magic Beast. El Lazy AE. Ok. Esto supongo que es de energías, por lo que estoy viendo. Ah, Logistic Pipes, eso está bien. Aquí podemos tener un debate si queréis, con lo del Thaumcraft y el Botania. Cuando queráis. A mí el Botania me parece una chusta. Está sobrevalorado y lo meten en todos los packs. Y me pone nervioso. El Pneumatic, vale. El Open Computers, vale. Nuclear Craft. Este está bien, ese me gusta. El del Nuclear Craft, porque lo toco poco siempre. Igual que el Pneumatic. El Pneumatic, por ejemplo, me parece otro como el Botania. Está muy bien. Igual que el Thaumcraft también, está muy bien. Igual que el Botania, todos los tres están muy bien. El Thaumcraft de los tres es el que me parece menos chusta. Pero el Pneumatic. O sea, pero el Botania es el que menos, el más chustero de todos. Y luego el Pneumatic. Es
que hay que hacer cosas de normal, no tiene sus propias mierdas, es un poco raro. Bueno, el Red Project, este siempre me ha gustado. O sea, este lo tengo, es el ojito, es mi ojito derecho, ¿vale? Es un mod que a mí me encanta. Luego este está muy bien, el RFT Tools es... Es... O sea, es... Es precioso. Y el Astral, el Astral está muy bien. Random Things, por ejemplo, está guay. El Rats también es muy divertido. Es un poco... Para empezar, el Thaumcraft está bien, ¿ves? Simple Trophies. Esto está chulo, ¿ves? Eso siempre me ha gustado. Lo de los trofeos siempre me ha gustado. Thermal Foundations. Y el Thermal Foundations. O sea, el Thermal, básicamente. Y el Xnet. Okay. Yo el Xnet suelo usarlo poco porque cuando te metes en uno ya no te metes en los otros. Vale, está bien. No está mal. Yo qué sé. Automations, Logistic Pipes, Net, Integration Dynamics, Applied. Te dicen, te dan opciones, ¿no? Te dice, puedes elegir este o este, ¿cuál quieres, no? Vale, ok. El Technology, Forestry, Extra Utilities, todos estos, es que sé cómo van todos. Immersive, Pneumatic, podríamos haberlo mirado desde aquí directamente, queda más claro y más chulo. El Nuclear, mira, eso está guay. Mágicos. El Blood Magic, es que los de magia me parecen un poco, un pelín. Este no lo he tocado, ¿ves? Este sí que le voy a dar entonces. El Rage está muy chulo, por ejemplo. Deep Learning también me gusta. El Yusuf también. Y Endgame. Buah, tío, no me jodas, tío. ¿Por qué ponen siempre este, tío? El Extending este, tío. Que es muy pesado, tío. Son muy pesados, tío. De verdad. Todo para hacer cosas de creativo, ¿sabes? Para hacer esto. En creativo. Cosa que no se puede hacer del creativo, con este mod sí que lo puedes hacer. Que son crafteos de la locura de madre. ¿Qué dices tú? ¿Pero cómo, dónde vas? ¿Estás loco? Pues eso. ¿Qué dices? Bueno, tío. Ok. Como este. Shard One. Vale, tío. Es que son cosas que dices, ¿para qué? O sea, ¿para qué quieres llegar al creativo de esto? Si en el momento que ya tienes montado ciertas cosas, ya vas solo. Ya vas solo. Este me parece demasiado roto, para mi gusto. Gasta mucha energía, eso es cierto, pero está bastante roto en general. Te montas aquí cuatro mierdas y ya lo tienes. Vale, no, está guay. Este pack está guay, no está mal, me gusta. Choose Wall Generator. Ok. ¿Cómo? Vale, Open Terrain, General Preset, vale, Different World Generator, vale. Ok, ¿eso qué significa? Si lo doy a la... Vale, tenemos este, tenemos el Jace. Vale. Ok. Uy, esto no era. Vale. Estoy dando a todos los botones, ¿eh? Por si no queda claro. Ok, vale, pues ya está. A ver, ¿qué te dice? Que camines. Ok. Cien bloques, tío. ¿Por qué tienes que caminar tanto, tío? El Astral me gusta, por ejemplo, es... Es un poco por culero porque solo puedes hacerlo de noche, por ejemplo. O sea, pues solo puedes trabajar con él de noche. Pero es un mod que está bien. Está chulo. Lo bueno es que salió aquí en el desierto. Eso está bien. Vale, este mod me gusta. Ok. ¿Tenéis algún pack más por ahí? Para echarle un vistazo. Yo he de decir que el que he puesto antes me gusta mucho. Yo he de decirlo, ¿eh?
Qué bien. Vale. Vamos a ver. Este me ha gustado, tengo que decirlo, me ha gustado, me ha gustado. No voy a mentiros, ¿El Pyramid? ¿De qué pack es? Pyramid, vale. ¿Es del FTP? No creo. Aquí solo hay cuatro, tío. Vaya basurilla, tú. El Curse, vamos a ver. Aquí están todos, así que. A ver, Pyramid. Ah, mira, Reborn. Pyramid Reborn. Ojo, ¿eh? Pero es de 2018, tú. Ojo. ¿Cuál pongo? Hay varios. Hay varios, ¿eh? Hay uno que pone. Que tiene 284 descargas, que es el, supongo que es el FTB. Y luego hay otros que pone Pyramid Challenge Reborn, que es del año pasado. Luego tenemos del año pasado también Pyramid Reborn, pero esto es otro. El primero que. La segunda lista. No sé si puedo. No sé si podéis ver la lista esta. ¿Puedo meteros? Espérate. Puedo meterlo aquí en plan. Capturar. Capturar pantalla de la ventana. Y si pongo curso. ¿Lo captura o no lo captura? ¿No lo captura? No lo captura, ¿no? Tendría que estar por aquí. Es para hacer speedruns. Así. No, no se puede. No podéis verlo. No, yo creo que no, me parece. Si es el pirámide el que yo creo que es. Este modpack está guapo. 107. Mira, hay otro que he visto que está muy guay. Que se llama el Team Rustic. Que eso está guay. Que ese tiene el mod este que yo digo que está guapo. Que ese hay que probarlo. Vale, el Craft of Style, ese servirá para un servidor que me gusta. El Dissonance es otro, pero es más complicado. Y tiene más follón montado. El Harmony es todo como más armonioso. Más pum, ¿sabes? Eso me gusta. Vale, ya está el Pyramid. Voy a lanzarlo. Uy. Entiendo, jugar. El challenge es para hacer. Ah, vale, no había leído lo del challenge. Vale. El challenge es para hacer speedrun. No, no, no pienso hacer speedrun para nada. O sea, yo no sé hacer speedruns. O sea, me pego un tiro en la cara si quiero hacer un speedrun. Soy malísimo. Me gustan los juegos de estrategia, eso sí. Va a salir el. ¿Cómo se llama, tío? El. Ah. El Total War, tío. El Total War 3, madre mía, tiene una pintaza. El mundo más grande todavía. Y un montón de facciones. Dios, ese es guapísimo. Y se supone que cambian las texturas, supongo yo, no sé, no tengo ni idea. En el Nioh me he quedado clavado, por cierto. Estoy en un boss que no me lo puedo pasar. Dios, es un hijo puta, porque es un tío que va con unos cuernos y va con dos hachas de fuego y hace ahí. ¡Pa! ¡Chim! Y lanza. Y va corriendo hacia ti y se lanza. Es un tocapelotas que te cagas. Espérate, ¿ya lo puedo dar? ¡Pum! Vale, un poco más de blanco. ¡Pam! Toda la cara. ¡Bing! Ok. Ah, es un típico. El típico challenger de estos, ¿no? Normal mode? What? ¿SP o MP? No sé qué es MP y SP. ¿Single player o multiplayer, no? Vale, single player. Create the world. ¿Puedo editarlo? Save the world. Vale. Hace tiempo que no juego yo estas mierdas. Puh, hace tiempo que no juego esto, por ejemplo. Esto está guay. What the fuck? Ah, vale. Ah, mira, hay que ir ahí. Ok.
te dan? Resource Generation. Book Crate. Guide Book. Hostias, rules. You may not the building directly over a main island. Okay. Only the race may construct wearing or pipe on. Claro, hombre, esto está bien. Esta es la regla básica, que es no construyas encima, o sea, dentro del, de esto. No de romper nada de la isla principal, eso está claro. Es que si no, no sería divertido. Ah, if you die before had the chance. Vale. Hostia, esto es complicado. Esto es chungo, ¿eh? Hostias. Vale, ¿qué tienes tarde? No, estoy jugando multiplayer. Okay. No sé cómo se empieza, ¿eh? Ah, y esto es en plan. Ok. Estos son tascas, ¿no? Casebook. Ok. Ok. Generator, shock absorber. Joder. A ver cuántos mods hay aquí. Vale, está el Draconic, para hacerlo más bonito. El Iron Chest, vale. Sneak, vale. RFT Tools, vale. Thermal Expansion, está claro. Tinibro Lesions. Y el Mob Grinder, vale, ok. Cosas básicas, vale. Ok. Esto me da miedo, ¿eh? Ah, y te va diciendo el tiempo que tardas. Ah, el tiempo que estás aquí. Ok. Vale, a ver, espérate. Ah, no. Ah, okay, ahí hay cosas. Sí, pero como yo extiendo esto, tío, ahora. Ah, vale, bueno, mal. ¿Esto se puede dar así? ¿Esto crece? El excavation, pregunta importante. Vale, sí que está. Uf. Ah, y encima es. Vamos a cambiarlo. Lo de. Jokes, lo de Tonacho. Tío, yo qué sé. Yo le he dado. A ver, es cierto que tenía que ser el jueves, ¿eh? Eso es culpa mía. Eso es cosa mía. Pero yo qué sé, tío. No esperaba yo que fuera Tonacho, tío. Me he quedado. Para que no te tocara. Pues ha tocado. Le ha tocado a Tonacho. Hostia, qué susto. Gracias por el follow, tío. Dios, qué susto me ha pegado. Pues sí, le ha tocado a Tonacho. Qué fuerte, tío.
Gracias, tío. Gracias, tío, por el follow, Jokes, tío. Gracias, eres un grande, tío. Gracias por estar aquí esta tarde conmigo y acompañándome, porque eres un grande. Porque eso es lo que tú eres. Es un puto grande. Ya está. Y ya está. En serio, cuando... en serio, cuando te he oído decir que... Digo, que no me toque, que no me toque. Mario y Mac Primo, tú también eres un puto grande, tío, por estar aquí conmigo, porque eres un puto grande. Y ya está, vosotros dos, ahora que estáis aquí, Dark igual, que lo he visto por aquí también, Dark, los tres, sois los putos amos, sois unos grandes, los tres. Está, no tenía nada más que decir. Le he escrito a Tonacho, por cierto, y Tonacho me ha dicho, no, pasa al siguiente, y ya está. Y se ha reído y todo. Le he escrito por privado por Twitter, y se partía el culo el cabrón. Dios, qué bueno ha sido, tío. Estoy probando packs ahora, tío. Hay uno, no sé si lo has visto. Mira, de veras. Ahora te lo enseñaré si quieres. He visto un pack. Ojito, eh. Ojito con ese pack, eh. Voy a poner por aquí. Es que no me jodas, loco. Escúchame, he visto un pack que se llama... ¿Cómo era, tío? Exile... No... Craft of Exile, se llama. Craft of Exile. Hay dos. El Dis no sé qué y el Harmony. Pues el que he visto que está guay es el Harmony. Ojo, ese es... O sea, te vuelves loco. Ese mod es una locura, ¿eh? O sea, ese mod. Ya verás. Te vas a quedar loquísimo. Vamos a decir, what the fuck. Vamos a extender la base para allá, ¿no? Y como no tengo luces... Vamos a hacer así. No, no, es uno de, es por ejemplo, es casi nuevo. O sea, lleva poco ese mod. Es raro, exacto. Es como el Path of Exile. O sea, es un de estos, el Path of Exile. Quiero ver la isla, tío, no sé qué hay. A ver qué hay en esa isla. Tiene buena pinta. Uy, dos horitas ya. Que tengo que ir a ayudar a mi pariente. A mi girlfriend. A mi chacha. Ok, ok. 30 millones de flux, estupendo. Maná, estupendo. Garden Club, venga. Crafting Grid, venga. Complete the objective. Soy un visionario. Ah, ok, ok, ok. Y tú puedes elegir aquí qué es lo que vas metiendo. Vale, esto está bien. Complete instructions. Complete. Los tres ponen lo mismo, ¿no? Sí. Complete object. Vale. Ah, vale, vale, vale. O sea, estos son como los paneles. Ay, qué guapo, ¿no? Está guapo, tío. Aquí es donde se conecta. Ok, ok, ok. Pressure Chamber, Greenhouse Fan, ok. Está guapo, ¿eh? Si no quito el follow y todo, me toca a mí. Seguro que te toca a ti, tío. Es que tienes... Le ha tocado a uno que se llama Dark. Está por allá, le he escrito, ya le he dicho que le ha tocado. Estaba súper ilusionado, tío. Me ha hecho una ilusión, tío. Digo, claro que sí, no te rayes, tío. Program, vale. Starfield Creator, bueno. ¿Qué coño es esto? Ok. ¿Y qué hay más para allá, eh? No me digas que es parkour, porque me pego un tiro en la cara. ¡Ay, que me he tirado! ¡Cago en Dios! Bueno, no pasa nada. Parkour rip, tal cual. Yo, tío, quería ponerme una tumba como... De rollo rip, tío, de mi de esto. Pero nada, tío, no me dejaron. Twitch no me ha dejado. ¡Me lo he hecho el tirón! Sin dudarlo, es que lo he hecho sin dudar. Ok, esto seguramente se abre, ¿no? Así... qué guapo, ¿no? Esto está guapo, ¿eh? Esto es el árbol de la vida, supongo, ¿no?
Okay, te metes aquí abajo, aquí hay. ¡Ojo! 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 Está súper guapo, ¿eh? Está súper bien hecho. Ah, mira, la gente que lo ha hecho. Toda la gente que ha hecho. Tú fíjate que para montar un mapa así, con los mods, supongo, y los modders, en algunos casos, tú fíjate toda la gente que necesitas, tío, para hacer algo así. Aquí. Bob, 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 bob. ¿Tú te crees, tío? O sea, es que es. Es bestia, ¿eh? O sea, le echan muchas horas, tío, la gente. Eso está muy bien. Me gusta, tío. ¿Y esto es red, tío? Anti-block. Ok. Esto supongo que se abre, ¿eh? Yo creo. Reo rewards. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué nivel, eh! Shock Absorber. ¿Tú no crees? Biomass. 50 buckets de biomass. Es poco, ¿eh? No es mucho. Ah, no, 50 billions. Vale. Eso es bastante, entonces. En Factory. Son cosas que luego necesitaría, tío. Son unos cabrones. Desgracia humana. Chúpame la vida, hombre. Es el árbol de la vida. Que ya lo sé que es el árbol de la vida, tío. ¿Vale? Chúpame un pie, tío. Cajo de Dios. Book of Create, tío. ¿Qué es esta mierda? Oh, ok. ¡Qué asco! Mira, ¿quieres ver el...? Ahora, me voy a enseñar. Voy a ir a por el otro pack. Vamos a flipar. El CTE, se llama CTE Crafting to Exile Harmony. Entre Clavodators. Vale, pues pírate, tío. ¿Qué quieres que te diga? Pírate. Te veo desde el móvil. Voy a enseñarte la. Uf, qué tortazo tengo, ¿eh? Ya lo sé, ya. Te he leído la mente ahí. Fuck you. Eso también. Ya lo sé. Vamos a quitar esto. Mientras carga el pack. Pues sí, tío. Ha tocado un chaval. Super, estaba súper contento, tío. Supongo que no están acostumbrados a que la gente le toque cosas. Está guay, tío. A mí nunca me ha tocado nada, eh. Mira que he participado en sorteos y nunca me ha tocado nada, nunca, tío. Yo tengo una mala suerte, tío, en el carajo, tío. Pero bueno, igual, no pasa nada. No me importa. Me voy o discutes tú con Luna. Espérate un segundo, ¿no? No tarda nada esto en cargar. Discuto con Luna, si quieres. Luna, escúchame. Sé que me está escuchando. Relájate. Es 2 minutos. 2 minutos, no más. Como mucho 3. Vale, lo que tarda esta mierda en darle. Que yo me voy ya. Vale, sale ya el pack, sí. Lo que pasa es que aquí es de noche, ¿eh? En el que estoy. Aquí donde he empezado es de noche ahora, ¿eh? Me van a matar ahora un montón de veces. Estoy por empezar otra vez otro. O sea, sacar otro mapa, pero. Que si no. Va a tardar un montón. Vale, es Crimson Moon. Vale, o sea, está el Crimson. Luego tienes las mierdas estas que son como magias, que he elegido yo. Ahí es donde me he muerto. Y mira, si le das a la H, te sale esto. Vas aquí y estos son Vitality, Willpower, Wisdom, Strength, Fuerza, Inteligencia, Dextry, puta madre, ¿no? Y esto es lo que vas subiendo según, pues, lo que vas haciendo, ¿no? Y luego, si miras Skill Trees, tienes estos. ¿Vale? Tienes este, tienes varios. Fuego, tal, Nature. Que no son muchos, pero bueno. Luego vas a la H, vas a Talents y te pegas un tiro en la cara. Dices, hello. Se ha ido la olla. Pero está guapo. O sea, seguramente voy a abrir un. Sí. Oye, tanto. Voy a abrir un server, no te rayas. Voy a abrir un server, es lo que he dicho, ¿eh? Voy a abrir un server y voy a hacerlo en plan de subir level y hacer cosas ahí, ¿sabes? Intentaremos montar algo, un hub o alguna cosa, en plan que la gente pueda entrar. Y vamos a estar ahí. Ahora ese árbol en el Path y se estrella la cabeza. Lo sé, he jugado al Path of Exiles. Bastante, además. He elegido esta de esto, la de vida, porque yo qué sé, para montar más, pero es que me han partido el alma 2 veces, ¿sabes?
Y no sé cómo subir más points de estos, tío. No me jodas. Menos mal que tengo mi magia. Menos mal que tengo my magic. Me he cogido una magia. No, 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 no. No, porque te puedes poner... Te puedes poner esto. O sea, tengo un árbol donde está mi árbol. Este. Tengo puesto este árbol. Y tengo puesta la Ice Ball. Any weapon can use this. La verdad es que no puedo, no tengo puntos, tío. Quiero subir niveles, pero no sé, tío. Antes tenía como nivel 5 o así y no podía, no podía subir. Y picamos a los Alozi. Las magias, tío, está guay, tío. Mira, pup, saca, tiras como una bola, pero mete la puta bola esta, mete, ¿eh? Y ahora es de Crimson y no se ve una puta mierda, tío. Y de noche, en las lunas estas de sangre. Es una locura, pero tienes, tienes esto. Tienes cosas del mod normales que están bastante bien. Y luego tienes. Espérate, porque tengo puesto todas músicas y me estoy volviendo loco. Gracias. Claro, la música del juego y le voy a ver la música esta. ¿Ves? Tío, salen un montón de slimes, tío. De todos los tipos. Venga, loco, que vaya bien. Y esto te pegas un tío en la cara, tío. Pero es que te pegas un tío en la cara, loco. O sea, esto es una locura, tío. Hola. Mira, lo bueno es que hay... ¡Ey! Crates. Esto está bien. ¿Qué es eso? What the fuck? Lurker. No, 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 no. Qué puto asco. Nada, tío. Huye de mí, tío. ¿Por qué huye de mí? Creepers que huyen de ti. Ok, eso está bien, ¿vale? Pues menos mal que el lurker ese no me ha pillado. Voy a intentar coger mis cosas. Pero sí, sí. Este tiene buena pinta para jugar. Y luego tiene esta musiquita. Está de puta madre, tío. Como el Path of Exiles. Que me da un huevo, tío. Mola mil. Está mirando packs para jugar y este mola muchísimo. ¡Un huevo! ¡Hostias! ¡Plantaciones! ¡Qué de puta madre! Otro huevo. Hola. ¿Pollo? A ver. Mi tumba. Vale. Ah, mira, te dan el... Ah, y desaparece el chesto. Eso está bien. Menos mal. Claro, pero lo suyo es ir a bases. O sea, encontrar una village, según esto. ¿No? No sé. La verdad es que el... La piedra, o sea, el... El stone... El, la piedra, la, o sea, la de esto de... La lanza estaba bien, me gustaba, ¿eh? La lanza está muy guay. Ahí donde había muerto. Disable. A ver, no quiero hacer... Disorder, no delete. Ahí es donde quiero ir. ¿Que esto lo he visto antes? Esa torre es la que quiero ir. A ver, ¿qué hay en esa torre? Básicamente estoy buscando... para misiones, básicamente. Es que no encuentro un mundo. Ah, mira, pero tienen un... Está bien, ¿ves?
Tiene un golem. Era un villager. Hola. Les puedo robar, porque si les puedo robar me lo quedo todo esto. Vale, esto es comida. Eso está bien. Y tenemos esto, ¿ves? Que pone level 42. Physical damage 226, 524. Pero claro, flipas, ¿no? O sea, te quedas loco y dices, hello. ¿Y este? ¿Qué tiene? ¡Ah, mira! ¡Ah! Y este recupera maná. Te podía... Ah, así recuperamos maná antes. Vale. Ok. Sabiendo que aquí hay cosas, estoy por llevármelas, ¿eh? Cojo un hacha, tío, y me las llevo. Vale. Pues ahí descubriendo un poquito el moto. Vale. Aquí tenemos unos villagers. Ponía que los nombres azules, o sea, blancos, eran de nada, o sea, de mierda. Otra casa por ahí. Hay que tener cuidado porque antes he visto un lurker y eso no me ha gustado. ¿Qué dice ese hermano? O sea... Pegar. ¿No tengo para pegar? He perdido mis armas. La música mola, ¿eh? Está todo guapa, tío. ¡Oh, wow, 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 wow! ¡Ojo! Vaya, mira, ya es una casita de gratis, tú. Así por la cara. Hombre, pues este sitio así de... para empezar está bien. No me he tenido que hacer una casa. Guay. Vale. Okay. Okay. Lo que me gustaría es... Ah, mira, me están atacando. ¿Qué es eso? ¿Eso es malo? No, da igual. Estamos aquí probando estas cosas, así que vamos a ir. Toma por culo, Samon. Fiora. Nivel 7, tío, no soy nivel 7 ni de coña. Tengo que mirar cómo se sube de nivel y luego explicarlo, porque si no va a ser imposible. Porque claro, yo intento darle aquí y no se puede. O sea, ahora tengo, por ejemplo, nivel 4. Restore fervor your looting chest found in the world. What? O sea, si yo encuentro chest, me dan más favores. Por lo que estoy leyendo aquí, ¿eh? Ah, no, vale, vale. Esta es la experiencia hasta aquí. Ok. Ok, ok, ok. O sea, tengo que ir matando todo lo que pueda. Tú, muere.
Give me experience. Menos mal que tengo comida. Me voy a avanzar. Y la manzana da el bufo, ¿no? Pero perfecto. El bufo de experience. ¿Dónde planto? Claro, es que yo, aunque yo me ponga esto, ¿ves? No puedo ponerme en ítem. Esto está bien, ¿eh? Tienes esto, pero no me lo puedo poner. Novicius. Magic Shield 5. Cooldown Reduction. Ah, y si te pones dos de estos, Instability 250. What? Uy, este juego tiene pinta de ser chunga, ¿eh? Vale. Voy a plantar aquí dos árboles. A ver si mato. A ver. 36. Qué susto me has dado. Si mato una vaca, las vacas tienen más nivel, ¿no? Consigo bien. No he subido mi nivel de... ¿Y cómo coño subo levels, tío? ¿Se resetará entonces? Quiero decir, no sé. No tengo ni idea, ¿eh? La estoy probando, ¿eh? Vamos a probar un par de cosas. Como ahora tengo el reset en esa casa. Y aquí hay mucha piedra así, no tengo que picar para abajo. Vale, eso lo libre, gracias. Vale, lo bueno de esto es que... Es oak, pero aquí también. Este pack me gusta para jugar. ¿Es de noche? Ah, he podido dormir. Vale. Eso es buena idea. Eso es bueno, ¿no? Vale, ¿y el cast qué nos dice? Revisa bien la casa. ¿Qué le pasa a la casa? ¿Abajo? Ah. Hostia, es una dungeon, tú. Ok. Ah, no estoy para dungeons, ¿eh? Pero vale. No estoy para dungeons. Dame un segundo. Haces clic derecho al spawner y se activa, ok. Vale. Necesito un arma, tío. Es que no tengo arma. No, antes de esto. Tengo que hacerme estas cosas, ¿no? Esto para repararme, skill trees. Vale. Esto es importante. Stone Spear. Iron. No. Smith, aquí está. Claro, tenemos el Ethereum este de mierda, pero tenemos los otros. Nedite, tal. No hay ninguno que me sirva en plan cutre. ¿De piedra? No. Tendrá que ser la Spear. La Spear monta bien. Me gusta. Ah,
faltan palitos. Que no es mucho, pero que es de nivel 4 o 5, ¿sabes? O sea, no es otro. Lo cojo con las manos. Socket 1 y Socket 2. Si encontrar algún orbe, pues podrías meterlo, ¿no? Pero no sé hacerme otra, ¿eh? Estoy bastante acojonate, ¿eh? Tengo que decirlo. Los dos meten physical damage 38, penetration damage, está, no sé qué. Uno tiene dos sockets y uno uno. Que los sockets son básicamente huecos. Me meto aquí así, en plan a lo loco, a lo tryhard. Y mira, es que está todo. Mierda, tío. Hijo de puta. Vale. Pero esto tengo que estar más preparado, ¿no? Hombre, chaval, me vas a vacilar tú a mí, ¿sabes? Vale. Ya sé que te la tengo que dar clic derecho, en la spawn. Dame un segundo, que estoy bastante acojonado. No, antes de eso. Espérate. Antes de meterme yo ahí a lo tryhard. Dame un segundo. ¡Ah! Tengo un crossbow, tú. ¿What the fuck? Nivel 5. Mierda. Bueno, tengo mi magia. Tengo a magic. Vale. No, yo lo que quiero hacerme es un cofre, tío. O sea, un pico. Estoy tan nervioso. No sé ni decir pico, tío. Joder. La virgen, tú. Me puedo hacer un pico, ¿no? A ver, el pico seguramente también tiene niveles, ¿no? Que no jugamos. ¿No? No tiene. Como tenemos por aquí a lotos piedra, vamos a conseguir piedra por aquí. Y vamos a hacernos unas per de piedra, ¿no? Al menos. Ah, mira, aquí tenemos onda 7, tú. Vale. Un horno, ¿eh? Antorchas. Este tipo de cosas. Cosas básicas de piedra. Luego la casa tendré que cerrarla seguramente. Es lo que hay. Vale. Vamos a cortarlo aquí. Nuggets. Vamos a hacer primero el horno. Vale. Vale, aquí mismo. Y vamos a hacernos unas torchicas, ¿no? Porque, madre mía. Vaya tela. Yo no sé si quiero que se active el spawner, ¿eh? Porque tiene que pinta de ser chungo de cojones, ¿eh? He dicho. Pero bueno, no pasa nada. Vale. Vamos a cambiar las antorchas estas de mierda. Gracias. Que están muy bien, pero son una puta mierda. Lo miran menos 7. Vale. Vale. No tengo puerta ahora que lo veo, ¿eh? Me debería poner una puerta, ¿no? Aunque sea de madera, tío. Luego ya si eso, pues la cierro y ya está. Toma por el culo. Ostras. ¿Cómo se nota que hace tiempo que no pongo una puerta, eh? Vale. Vale. Me la juego, eh. Voy con muchas cosas encima, eh. Voy a coger... No, claro, es verdad. No, calla. También soy gilipollas, tío. Ahora la madera. He dicho antes que iba a hacerme los sticks de piedra.
Vale. Hombre, level 5. No tengo level 5, no lo puedo coger, ¿no? No me dejará usarlo, ¿no? Claro, sale en rojo, claro, no lo puedo usar. Joder. Vale, tío, pues no. Ahí se queda. Vale. Bueno saberlo, bueno saberlo. Esto no quiero perderlo, tú. Vale, me llevo la tierra. Y me voy a ir todo aquí a la Lajas, vale. ¡Ay, el pollo este! ¿Y este pollo asesino? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Dios! Ah, vale, sí. ¿Qué me estás comentando, loco? ¿Pero qué dices, tío? Han subido arriba, hijos de puta. Hombre, yo soy un mierda, ¿sabes? O sea, yo soy un mierda que flipas. O sea, voy a aprovechar todo lo que pueda. Y más... No se pide nivel. ¿Me estás comentando, loco? No pasa nada, no pasa nada. Wave 2. Nada. Es que me voy a quedar sin arma, tío. Súper rápido. ¿Sube de nivel? No, no sube de nivel todavía. Joder, tío. Es que... ¡Hombre! Sube de nivel, vale. Subir... Spark zombie, what the fuck? Vale, necesito mana regen, eh. O sea, lo tengo clarísimo. Necesito mana regen, pero ya. Yeah. Que sí, que sí, que sí. Ahora abajo. A ver. Necesito. Vale, me voy a poner esto. Aunque ahora me he puesto vida. Vale, que está bien. La vida es buena. Es importante. Así aguanto mejor. Kill trees, a ver. No tengo ningún punto ahora. Okay. ¿Y el talento? Tengo 2 puntos de talento. Okay. Voy a poner más. Más mana. 1 de wisdom. Vale. ¿Y esto? No me jodas, tío. Crimson Crusher. Lifesteal, 2%. Oh, está guapo, eh. Madre mía, este juego se pone serio, eh. Esto me gusta, eh. Esto se pone chévere, eh. Voy a llevar esto. Ah. Ay, mira, si tenemos aquí un... ¿Qué me estás comentando? Me voy a dormir. Menos mal. Que puedo pasar la noche. ¡Hombre! ¿Qué me estás comentando, loco? Desarmar, Ruined Portal, no sé qué. ¡Qué guapo, ¿no? Está bien, me gusta. Está guay, eres bastante fuerte, me gusta. Sí, pero entonces. A ver un segundo, a ver un segundo. Esto se vuelve loco, ¿eh? ¿Cómo coño? ¿Entonces qué tengo que estar haciendo? ¿Armas todo el rato? ¿No? Es que claro, no aguantan una mierda, tío. Es que no aguanta nada, tío.
Claro, ya que hay que hacerse es el Iron Smithy como mucho. Spike Straps. Hombre, chaval. ¿Cómo se hace esto? ¿Con hierro? No tengo hierro, tío. Setting up, ¿sabes? ¿Dónde está? Aquí. Pero es que no puedo yo, son 8 waves, tío. Ah, pero ahora sí me regenero, ¿no? Con solo magias no puedo, tío. Pero bueno, algo es algo. Está bien. Restore. What? Si no, no lo puedo llevar. Ads no sé cuánto. Estupendo, pero no lo puedo, no lo puedo llevar. Esto está genial, pero es... Pum, lo he hecho. No lo puedo llevar. Hombre, yo lo que podría hacer, ahora que lo pienso... es esto. Vamos, give me a maná. Los puños. Oh. Esto es una locura, ¿no? Pero una locura de cojones, ¿eh? Vale. La gente. Gente, hasta aquí el directo, ¿vale? Nos vemos otro día. Uf, qué complicado es esto. Chao.